Hola, buenos días, ¿o no? Tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Me confundí con lo nublado, no vayan a pensar que me acabo de levantar, ¿ok? Me levanté hace un buen rato, como media hora. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Primero, antes de empezar, un par de anuncios. Primer anuncio, este miércoles tenemos devocional, todos juntos, 7:30. Quiero hablar un poquito a una clase que hice con los solteros. La clase básicamente habla de qué haces cuando tus peores temores se vuelven realidad. ¿Okay? Así que si quieres escuchar esto, el miércoles 7:30. La otra cosa, ayer fue una tremenda victoria. Las mujeres pasaron un tiempo increíble. Quería dar un aplauso otra vez. Las hermanas que oraron, trabajaron, participaron y llegaron al evento, gracias. Había ahí 154 mujeres. En una semana se registraron más de 100 para el evento. Dios se movió increíblemente. Muchas gracias, esperamos. Den seguimiento a sus amigas que vinieron. La clase de Laura fue increíble, hasta yo estaba bien retado ahí. Eso, ¿qué otra cosa? Estamos empezando un curso hacia el final del mes. Se llama Paz Financiera. Esto es algo que otros hermanos en nuestros ministerios han hecho y ha ayudado profundamente la economía de nuestros hermanos. Muchos de nosotros vinimos a esta tierra para una mejor vida económica, tal vez no buscando a Dios, pero Dios nos encontró aquí. Y este curso Paz Financiera, la idea de esto es poder ayudarnos a tomar control de nuestras finanzas. Es un curso bíblico, está basado en escrituras, la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar mejor. Y si estás bien, puedes estar mejor. Vamos a tomarlo fin de mes, el curso por pareja, por familia, es $60. Cuando piensas en $60, si $60 te enseñan cómo salir de deuda, cómo estar mejor, es súper barato. ¿Okay? Con eso dicho, vamos a orar por mi clase. Estamos terminando la serie que se llama Aumenta Nuestra Fe. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre, quiero dar gracias. Muchísimas gracias por tu gran misericordia. Muchísimas gracias, Padre, porque tú quieres trabajar en nosotros, invertir. Has invertido en nosotros a Jesús. Y continúas, Dios, dándonos tu amor, dispensando tu gracia sobre cada uno de nosotros. Yo suplico por este día que hagas a un lado a este mensajero, Dios. Que quien hable seas tú. Quien hable sea tu palabra. Estoy convencido que si estoy aquí enfrente de Dios, no es porque sea mejor que nadie, pero estoy aquí, Padre, porque tú me has llamado a estar aquí, tú me has puesto aquí. Suplico, Padre, que tu palabra pueda hacer una diferencia en nuestra vida, no solo por un rato, pero en nuestra vida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de Aumenta Nuestra Fe. Hoy es la semana 7, hace unas semanas, por primera vez leímos esta escritura hablando de Juan 10:10, donde dice Jesús, yo he venido a que tengan vida, pero no nada más vida. O sea, no nomás es nacer, crecer, casarse, tener hijos, ahorrar dinero y morir. Pero es tener una vida en abundancia. ¿Qué significa tener una vida en abundancia? Para la mayoría de nosotros es sorprendente descubrir que la vida en abundancia no radica en cuánto tienes, no radica en cuántos hijos, no radica dónde vives. La Escritura habla de que una vida en abundancia está basada en una relación con Él, radica en una vida llena de fe. Hablamos la semana 1 acerca de recordar los milagros pasados, estos milagros que se vuelven piedras conmemorativas, las cosas que podemos recordar que Dios ha hecho y nos siguen animando el día de hoy. La semana 2 hablamos de profundiza en la palabra de Dios. Cuando estudies la Biblia, no estudies pensando en otros, estudia pensando en ti, buscando a Dios para ti en la palabra. La semana 3 hablamos de persevera en las pruebas, no te rindas. Cuando Dios quiere purificarte, no te rindas. La semana 4 hablamos de ora por más fe. Ora por más fe para ti, ora por más fe para las personas a tu alrededor. La siguiente clase era anímense unos a otros. La importancia de que estemos unos en la vida de otros. La importancia de estar conectados cerca uno del otro. Y la semana anterior hablamos de imiten la fe de otros. Poder aprender uno del otro. Poder ver lo que uno ha hecho bien, incluso
Podemos ser un ejemplo en lo que no hay que hacer. Imita unos de otros. La clase de hoy, todas estas clases increíbles me hicieron sentir muy bien. La clase de hoy no es para que te sientas bien, no. Tal vez no te va a dejar ese sentimiento de, ah, qué buena clase, me animó. Pero la clase de hoy tiene que ver con una decisión personal que tienes tú que tomar. No es una clase de me siento bien, es una clase que me llama a mí. Se llama arrepiéntete de tu falta de fe. Y esto es una parte del proceso en aumentar nuestra fe. Arrepiéntete de tu falta de fe. Mira en esta escritura, Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, esto es inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Jesús había anunciado su resurrección. Jesús, después de la resurrección, se apareció a las mujeres, ¿recuerdas? Que fueron al día siguiente. Se apareció a algunos discípulos que iban por el camino. Entonces ocurre esto en el versículo 14, dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se había negado a creer a los que habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Aquí, en la falta de fe de ellos, no es algo que él anima, no es algo que él dijo, oh, pobrecitos, yo entiendo que les faltó la fe porque vieron que me arrestaron, porque vieron que me mataron. Yo los entiendo por su falta de fe. Él no justifica la falta de fe de ellos, él reprende la falta de fe de ellos y les dice, obstinados, faltos de fe. Él les había dicho lo que iba a ocurrir, lo sabían, les había anunciado lo que iba a ocurrir. Ellos sabían, él les había dicho antes al tercer día. Y Jesús sabía qué importante era este día. Este día era crucial en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos. Si ellos y si nosotros íbamos a poder sobrevivir en nuestra caminata con Dios. Y si ellos y si nosotros íbamos a permanecer firmes ante las pruebas. Solo había una manera. Y la manera era manteniendo nuestra fe. Ese día era crucial. Y no fue una palmadita. No fue mira, échale ganas. No fue un tú puedes, no te preocupes. Fue una reprensión a la falta de fe. Si quieres mantenerte fiel a Dios, si quieres vivir cerca de Dios, vas a requerir tu fe. Y Jesús nos está llamando aquí a tomar responsabilidad por su fe. Una responsabilidad personal. ¿Quién es responsable de mi fe? Tú. ¿Quién es responsable de tu fe? Tú. Eres responsable de tu fe, no la iglesia, no los demás, tú. Jesús quería que ellos tomaran esta responsabilidad personal. Ellos vieron milagros, escucharon prédicas, escucharon clases. Jesús les dice, ya no hay más que escuchar, toma responsabilidad de tu fe, es tuya. Ahora, yo creo que la falta de fe es algo que se puede cambiar. Si no se pudiera cambiar, Jesús no los hubiera reprendido. Si la falta de fe fuera algo que no pudiéramos cambiar, Jesús no nos reprendería por nuestra falta de fe. Jesús habló muy fuerte contra muchas cosas. Jesús habló muy fuerte contra la idolatría. Jesús habló muy fuerte contra la inmoralidad. Jesús habló muy fuerte contra la avaricia. Pero ¿sabes contra qué fue lo que Jesús habló más fuerte? Contra la falta de fe. Porque Jesús decía que no se aparten de Dios por tener un corazón duro que no cree. Fue duro contra la falta de fe. Ellos tenían que tomar responsabilidad. En otra escritura, en Mateo 17, cuando vienen y traen al hijo endemoniado, ¿te acuerdas aquel que fue la primera escritura que leímos que el demonio arrojaba contra el fuego y quería matar? Perdón, los discípulos tomaron turnos para tratar de curar al muchacho.
Jesús no estaba con ellos en ese momento. Y fueron desde Natanael hasta Tomás, pasando por Judas, y todos los demás trataron. Ninguno pudo. Cuando Jesús regresa, viene con ellos y les dice, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y en este momento quedó sano. No fue como, oh, bien hecho, Tomás, bien, buen intento. Óyeme, Judas, buen intento, a ti que te falla tanto, bien tratado. Ellos van progresando, ahí la llevan. Fue decir, generación incrédula y perversa. ¿Cómo te caería a ti que tu ministro te dijera perverso e incrédulo? ¿Cómo te caería? ¿Cómo te sentirías? Dirías, ay, ¿este qué se cree? ¿Y este qué se piensa? Es más, me correrían de aquí. Se juntaba un comité de las damas pro lo que sea, o de los caballeros de aquello, y echarían a su ministro. Y sin embargo, Jesús les habla así. Jesús les dice, generación perversa. ¿Hasta cuándo? Marcos 4, cuando Jesús se despertó, esta es la historia cuando están en el lago, que viene la tormenta en el mar de Galilea. Jesús se duerme en la barca, vienen las olas, viene el viento, viene el frío. Los discípulos empiezan a desesperarse porque están en medio de un problema, están angustiados. Y van y ven a Jesús dormidote. Y le dicen, despiértate, despiértate. ¿Qué no ves que nos estamos ahogando? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Jesús les dice, ¿todavía no tienen fe? No fue como, no se preocupen, yo sé que cuando hay problemas uno pues se desespera y se angustia. No sé, yo entiendo, está bien. Les digo, ¿no tienen fe? ¿Nada? ¿Escasa? En otra escritura, cuando Jesús va caminando sobre el agua y los discípulos en la barca lo ven desde lejos, entonces les grita, no tengan miedo, soy yo. Pedro, hay que darle este mérito a Pedro, ¿ok? Pedro dice, a ver si eres tú, déjame ir donde tú estás. Pedro se atrevió y Jesús le dijo, ven. Pedro, saca el piecito. Ahí está. Y empieza a caminar. Y empieza a caminar y cuando nota el viento, cuando nota el frío, cuando nota las olas, empieza a ver que está oscuro, empieza a ver que está muy helado. Dice que se empezó a hundir poco a poco. Se empezó a hundir poco a poco y le gritó, ¡auxilio! En el versículo 31 dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Dice que Pedro se empezó a hundir poco a poco. Eso cuando uno se está hundiendo en el agua no se hunde poco a poco. O sea, tú te metas al agua, te echas un clavado y te hundes de inmediato. Pero dice que Pedro empezó como, me falta fe, dame fe. Empezó a hundirse y de inmediato Jesús lo toma de la mano y lo levanta y le dice, no hay fe, pero si hemos estado, no hay fe. Otra vez lo reprende de su falta de fe. Juan 20. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba a los otros cuando llegó Jesús. Le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré. No lo creeré. Está hablando en el futuro, no nomás el presente. No lo creeré
a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en mi herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¿Cuánto tiempo le tomó a Tomás pasar de no fe a fe? ¿Cuánto tiempo necesitó él para cambiar su falta de fe a decirle a Jesús, mi Señor y mi Dios? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? De inmediato. Fue una decisión que en ese momento Tomás hizo. Fue una decisión de pasar de no creo a creo. Arrepiéntete de tu falta de fe. Perdón. ¿Cómo deberías, de acuerdo a esto, tratar tu falta de fe? ¿Cómo deberías tú mismo, es tu fe, tu responsabilidad personal? Nadie va a invertir, nadie debe invertir. Nadie debe preocuparse por tu fe más que tú. No yo, aunque a veces parece así, pero tú mismo. No los hermanos en tu charla. Aún si nos visitas, eres responsable de tu fe. Si tú estás aquí visitándonos, no eres parte de nuestra iglesia, déjate digo, tú eres responsable de tu fe. Es tu fe. ¿Cómo esperaría Jesús que trataras con tu falta de fe? ¿Cómo lo harías? Tal vez te cambio la pregunta. ¿Qué áreas en tu vida no estás dispuesto a entregarle a Dios? Vamos a ser sinceros. ¿Okay? Te dije que era una clase para que no te sintieras bien. Me quiero asegurar que no te sientas bien. Si tú no te sientes bien, yo me voy a sentir bien. ¿Ok? Si te hago sentir mal, me voy a sentir bien. ¿De acuerdo? ¿Okay? Si te sientes mal, logré lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Que Dios te dijo que me hiciera sentir mal? Sí. Hoy que oraba en la mañana, anoche que oraba por la clase, Dios me dijo, hazlo sentir mal. ¿Okay? ¿Qué áreas de tu vida no estás dispuesto a entregarle? ¿Podría Jesús venir a vivir? Es más, ahorita lo platico eso. Vivir en tu corazón y entrar a cualquier cuarto de tu vida. ¿Podría Jesús entrar en tu sala, en la sala de tu corazón, la cocina? ¿O tienes un closet? La mayoría de las personas tienen un closet escondido, donde no permitan que nadie ni Jesús entre. Es como Jesús, entra a mí, pero hay un cuarto que dicen do not enter. Entra a mí, pero hay una sección privada. Ahí no. ¿Qué área de tu vida no estás dispuesto a entregarle a Jesús? Secreto. ¿Te estás quemando por dentro por algo y no lo sueltas? ¿Traes algo guardado que no estás dispuesto a ser honesto y te está quemando solo? ¿La verdad? Dios, dice la Escritura, todo lo saca a la luz siempre. Dice la Escritura, es una promesa, no hay cosa guardada que no llegue a saberse. Es increíble cómo vemos personas que se ven muy bien, sonrientes, bien vestidos, animados, y traen su paquete escondido enorme. Que de repente dices, ¿ese andaba haciendo eso? No lo puedo creer. ¿Esa andaba haciendo eso? No puede ser. Hay matrimonios que tienen un pacto. Yo no digo lo tuyo, tú no dices lo mío. ¿Y sabes qué ocurre con eso? Nadie ayuda a tu esposo y nadie ayuda a tu esposa y el matrimonio sufre.
por secreto. Hay solteros, personas que tienen un secreto que no están dispuestos a sacar y rendir a Dios. Y mientras tanto, su fe sufre. ¿Qué tal este otro? Tu orgullo. Me gustó el dibujo cuando lo vi. Google sabe todo. Es un hombre que le quieren dar la mano para rescatarlo y tiene una bolsa llena de cosas pesadas y la bolsa dice orgullo. ¿Ok? Y le quieren dar la mano, pero tiene que soltar el orgullo. ¿Sabes cuál es el problema del orgullo? El orgullo nos hace mirar hacia afuera para no tener que mirar hacia adentro. ¿Ok? ¿Cómo? El orgullo hace que yo me sienta más mal con lo que otros hacen que con lo que yo hago. El orgullo hace que me enoje. Mira nomás ese. Mira nomás aquí. La iglesia, mira la iglesia. Mira este evento. Mira aquellos. Pero aquí adentro. ¿Sí? No. Hay veces que la mujer orgullosa, chismosa, critica afuera y es irrespetuosa con el marido. Si tú criticas afuera y maltratas a tu marido, la Biblia se llama, te dice, hipócrita. Hay hombres que juzgan afuera y no respetan y no aman a su esposa. La Biblia dice, hipócrita. La Escritura, Jesús decía, saca primero tu tronco y luego la paja. No, es que aquella paja, mira. ¿Y cómo estamos tú y yo? ¡Cállate la boca! Orgullo con secreto. Ese es cuidado. ¿Estás dispuesto a rendir tu orgullo? Fíjate, yo te aconsejaría, antes de tratar otros, trata contigo. Antes de ver lo que están haciendo aquellos. Si yo me siento contigo y me voy a sentar contigo de repente, quiero hablar de ti y de tu esposo. Quiero hablar de ti y de tu esposa y luego hablamos de los demás. ¿Te parece? ¿Estás dispuesto a rendir tu orgullo? Área de tu vida que no estás dispuesto a entregarle a Dios. Comodidad. ¡Ah, cómo somos cómodos! Sí, me acordé de una historia, a ver si me alcanza el tiempo. Dice, era un señor que tenía 3 hijos y era un señor muy flojo, muy flojo. Y dijo, voy a dejarle toda mi herencia al más flojo de mis hijos. Entonces juntó a los 3 hijos y le dijo, oigan, mijos, ay, me da flojera morirme. Pero antes de morirme, Al más flojo le dejó mi dinero. A ver, mi primero, Federico, dime qué tan flojo eres. Ay, papá, soy tan flojo que si hay una araña que viene hacia mí, pues no me muevo porque me da flojera aunque me pique. Viene el otro y dice, a ver tú, Filiberto, qué tan flojo eres. Ay, papá, soy tan flojo, papá, que si estoy afuera acostado y empieza a llover y cae granizo, pues ahí me quedo, papá. A ver tú, Genovevo, qué tan flojo eres. Ay, papá, yo estoy muy cansado, no me moleste. Y le dijo, ah, pues tú eres el más flojo, te voy a dejar todo el dinero. Le contesta el hijo, échamelo a la bolsa. Podemos ser tan cómodos. Podemos ser tan cómodos en mi vida y en mi horario. No me pidas que cambie mi horario. En mi economía. Sacrificio a Dios. Diezmo. Es la verdad. Es la verdad. Somos cómodos. No me muevas. No me cambies. No me pides que me estire. No me pides que trabaje. No me pides. Qué triste que te quedes fuera por eso. ¿Qué área de tu vida no estás dispuesto a dar a Dios? Pecado, inmoralidad, pornografía, malas palabras, vicios, adulterio.
¿Es esa un área que no estás dispuesta a darle a Dios? ¿Te quedarías fuera por eso? Ya. Un cristiano sin fe, que no tiene una fe práctica, una fe que cambia su vida, una fe que se ve en su estilo de vida. ¿Sí? Y puedes hacer muchas cosas, o sea, podemos hacer muchas cosas. Pero fe es lo que somos, no, fe no es lo que hace, ¿cómo decirte? Fe no es las obras solamente, es quién eres tú. ¿Okay? Fe es lo que eres tú, es lo que es tu materia, es lo que estás hecho. Un cristiano, una persona, cualquier persona, una persona sin fe, ¿okay? Está desconectado de Dios y solo vivimos por las apariencias. ¿Okay? Escuché la historia de este abogado, joven abogado, recién graduado de la universidad, abrió su despacho jurídico, abrió su bufete. Y fue y rentó una oficina muy bonita, era su primer día, rentó una oficina muy bonita. En un área muy bonita. Mandó traer escritorio increíble de caoba. Unos sillones de piel. Su silla reclinable de piel. Y un letrero enorme que decía abogado con experiencia. Se acababa de graduar y no tenía ningún caso todavía, ¿no? Total que llega él a su primer día de trabajo. Se sienta en su silla y está esperando el primer cliente. En eso entra un señor a la oficina. Y cuando lo ve entrar, él piensa... quiero aparentar que estoy ocupado, quiero aparentar que estoy haciendo algo. Así que lo primero que se le ocurre, desparrama los papeles en el escritorio, toma su teléfono y empieza a hablar por teléfono, ¿no? Y cuando entra la persona, el abogado está, oh sí señor, ¿cómo está? Sí, la verdad es que nunca he perdido ningún caso. Sí, yo entiendo, su caso es complicado, pero ha llamado a la persona exacta. Voy a revisar mi agenda y checar cuándo lo puedo recibir. Estoy seguro que podemos ganarlo. Y el otro señor ahí esperando, ¿no? Y cuelga el teléfono. Y el abogado, joven abogado, le dice al señor, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? El señor sonriendo le contesta y le dice, soy de la compañía de teléfonos y vengo a conectarle su teléfono. Si no tomas responsabilidad de tu fe, aparentas lo que no eres. Aparentar nunca le ha servido de nada a nadie. ¿Okay? Si no tomas responsabilidad de tu fe, aparentas lo que no eres, estás desconectado de Dios totalmente. Quiero compartir una escritura en Efesios capítulo 3. Algo que Pablo hace. Pablo era un hombre increíble. Pablo era un hombre predicador elocuente. Estudioso de las escrituras, tenía dones, talentos fantásticos, predicaba, tenía dones de sanación, dones de todas esas cosas. Pero ¿sabes lo más importante para él? Lo más importante para Pablo era su propia fe. No había nada más importante, ni lo que la gente pensara, ni lo que otros hicieran, porque él quería vivir su fe. En el libro de Corintios, tú lees el libro de Corintios, Pablo habla en la primera carta de Corintios y dice, 18 meses estuve con ustedes y de lo único que yo quise saber, de lo único que yo quise hablar, era de Jesucristo y específicamente Jesucristo en la cruz y resucitado. No quise hablar del prójimo, no quise hablar de lo que faltaba, solo quise hablar de Jesús porque quería construir su fe. Pablo sabía que el arma más poderosa de un cristiano, el arma más poderosa que cualquier persona puede tener, es su fe en acción. Sabía que la fe podía cambiar tu familia, sabía que tu fe podía cambiar tu matrimonio, sabía que tu fe podía cambiar tu vida, tus hijos, tus circunstancias. Pablo sabía el poder de la fe y quería que nosotros tuviéramos esa fe. Yo siempre he pensado, qué increíble sería que esta iglesia sería si todos los miembros de su iglesia decidiéramos ser personas de fe.
¿Qué transformación, qué milagro, qué crecimiento, qué fantástico poder habría en este lugar cada día, cada semana, si todos nosotros decidiéramos tomar responsabilidad de nuestra fe y decir, voy a vivir una fe activa? No tendríamos secretos, no tendríamos orgullo, no tendríamos comodidad, no tendríamos pecado. ¡Qué increíble sería y va a ser la iglesia cuando tomemos responsabilidad de nuestra fe! ¿Cómo Jesús espera que trates tu propia falta de fe? Hemos hablado de diferentes pasos. Recuerda los milagros del pasado. Profundiza en la palabra de Dios. Ora por más fe. Anímense unos a otros. Imita el ejemplo de otros. Mi pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Has profundizado, has aumentado tu estudio bíblico? ¿Estás animando a otros? ¿Estás imitando a otros? ¿Lo has hecho? ¡Qué increíble será nuestra iglesia cuando cada uno de nosotros toma responsabilidad por su propia fe, no la de otros! Deja de mirar al otro. Deja de hablar de otro, yo te suplico tanto, deja de hablar del otro. Mira, habla de ti. ¿Cómo te respeto? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te cuido? Haz eso, es tu fe. Dice Pablo en Efesios 6 que nuestra fe es el escudo que nos libra de las flechas encendidas de Satanás. Dice Pablo que la fe que tenemos es la protección, porque Satanás va a venir, ha venido, está aquí y va a seguir aquí. La vida es dura y lo único que puede protegerte y cuidarte contra los ataques de Satanás es tu propia, tu responsable fe. En esa escritura, versículo 14, Efesios 3:14 dice, cuando pienso en todo esto, y si lees antes está hablando del poder de Dios, de los milagros de Jesús, caigo de rodillas. Déjame te digo que no hay posición más poderosa para el hombre que caer de rodillas. ¿Sí? Puedes orar acostado en el calientito de la cama. Puedes orar en el baño cuando te estás bañando y lavando los dientes. Pero no hay posición más poderosa. ¿Sabes qué creo yo? Que Satanás tiembla cuando el más débil de nosotros se pone de rodillas a buscar a Dios. Satanás tiembla cuando el más insignificante de nosotros se pone de rodillas a buscar a Dios. Él tiembla. ¿Entiendes? Y elevo una oración a mi Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Me llama mucho la atención esta parte, dice, en el ser interior, dentro de nosotros. Decía hace rato, si Jesús viniera a vivir a tu casa, ¿okay? Si dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Si Cristo viniera a habitar en tu casa, en tu corazón, ¿cómo lo encontraría? ¿Cómo está? De veras, ¿cómo está? Hagamos un lado a todos, ¿okay? Hagamos un lado a todos los demás. ¿Cómo está tu corazón frente a Dios? ¿Podría Jesús venir a vivir ahí? ¿O llegaría y diría, guácala, aquí no? ¿O tendrías ese cuarto secreto? Ese cuarto donde dices, no, aquí no, Jesús. Todo lo demás, pero aquí no. ¿Podría Jesús vivir en tu casa y andar por todos lados? Dice, echarán raíces profundas en el amor y ellas los mantendrán fuertes. Cuando Pablo está orando por nosotros, cuando está orando, no dice, oh, te pido tanto por su bienestar económico porque eso los va a hacer muy felices. No dice, te pido tanto porque les des mucha salud y estén muy sanos para que puedan trabajar mucho. No. Está orando por nuestra fe. Está orando por nuestra fe. La plenitud está en nuestra fe. Te pongo un ejemplo. Si tú sabes y lo crees, no yo, pero a lo mejor alguien con dinero.
Si viene a ti y te dice, ¿sabes qué, Tony? Y escojo a Tony porque, pues, qué bueno que vino Tony. Si dijera, Tony, mañana Tony a tu casa, a la hora que te despiertes después de descansar del trabajo, va a llegar un señor con un carro del año, nuevecito, y te lo va a regalar. A tu nombre, aseguranza pagada. ¿Ok? Eso dices tú. Y digamos que Tony tiene un carro descompuesto y viejo, ¿okay? Que necesita arreglarlo y le va a costar mucho dinero arreglarlo. Yo pensaría, si Tony sabe que mañana le van a regalar ese carro nuevo y perfecto, ¿gastaría dinero en un carro viejo? ¿Por qué no? Porque yo sé que ahí viene el carro nuevo, entonces el carro viejo ya no lo ocupo. ¿Para qué gasto dinero y desperdicio dinero en algo que ya no sirve si tengo algo mejor esperándome? ¿Por qué te afanas y nos afanamos tanto en esta vida y no en las verdaderas cosas de Dios? ¿Por qué desperdiciamos tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo? Y no confiamos que Jesús ha dicho, tengo algo grande y bueno para ti. ¿Por qué? Y nos aferramos al yonque que manejamos. Sí, pero es que. Deja ese yonque viejo. Tenía un amigo, don Guillermo, ya falleció. Y él quería ser como nuestro coach de vida. Él había sido político en México, muy rico, y nos agarró un grupo de muchachos. Y nos dijo don Guillermo, hijo de padres japoneses, yo les voy a enseñar a ser ricos, nos decía él. Y don Guillermo nos dio un consejo una vez. Cuando tengas un enemigo, dice don Guillermo, o decía don Guillermo, cuando tengas un enemigo y quieras vengarte de él, no lo golpees, no le desees mal, no lo busques venganza. Hazle un regalo. ¿Cómo? Si es mi enemigo, ¿cómo le voy a hacer un regalo? Decía, regálale un carro viejo. Y disfruta viendo cómo sufre con un carro viejo. ¿Por qué? Porque cuando vaya por la novia se le va a descomponer el carro viejo. Cuando vaya al trabajo lo va a dejar tirado en el freeway. Cuando vaya a la iglesia no va a aprender. ¿Por qué te aferras a tu carro viejo? Si Jesús tiene algo mejor, Dios tiene algo más grande. ¿Cómo espera Él que trates tu fe? La fe nos lleva a tener una perspectiva espiritual. La fe nos lleva a entender que hay que trabajar adentro antes de buscar afuera. La fe nos lleva a que hay que cambiar aquí antes de que otros cambien. La fe nos pone en el lugar y la perspectiva correcta. Cuando tienes fe, puedes ver todos tus problemas, todas tus dificultades y estar en paz. Cuando tienes fe, puedes ver todos los retos, todas las situaciones difíciles, pero tienes confianza. Y dices, hay un Dios, esto se va a arreglar. Siguiente verso, 18. Espero que puedan comprender, yo también. Espero comprenderlo y espero que tú lo puedas comprender. Espero yo puedas entenderlo más. Y espero que tú lo puedas entender más. Como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. El amor de Dios alcanza a todas las personas, en todo el mundo, en todos los tiempos. Así de grande es el amor de Dios. Y dice, entonces serán completos. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Quieres una vida plena? Trabaja en tu fe. Invierte en tu fe. Sigue los pasos. Tal vez necesitas repasar las 6 clases. Yo te animaría. Repasa las últimas 6 clases. Son principios bíblicos que en verdad funcionan. No porque yo los he dado, pero porque están en la palabra de Dios. Repásalos. Están en Facebook. Ve a verlos. Están en YouTube. Ve a verlos. Repásalos. Para que tengas una vida plena y llena de poder. Último verso.
Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Dice, la gloria sea para Dios que puede lograr más de lo que pudiéramos pedir. ¡Wow! A la hora de pedir, yo tengo mucho que pedir. E incluso hay cosas que ni me atrevo a pedir. Pero yo podría pedir mucho. Pero dice que Él puede hacer más de lo que yo puedo pedir. Y luego dice, imaginar. Si puedo pedir mucho, puedo imaginar más. Puedo imaginarme. Hay cosas increíbles que me puedo imaginar. Pero dice que Él puede hacer todavía mucho más. No importa qué puedas pedir, qué puedas imaginar, Él puede hacer infinitamente mucho más que lo que tú y yo pudiéramos pedir o imaginar. Arrepiéntete de tu falta de fe, que no estás buscando a un rey limitado por el tiempo, limitado por el poder, limitado en conocimiento. Estás buscando al Rey, al Señor del cielo, el Todopoderoso. No estás buscando a un fantoche, a una persona. Estás buscando a un Señor y un Dios que sabe todo y puede todo. Toma responsabilidad de tu fe para que puedas ver a Dios hacer milagros. La cruz prueba qué tanto es lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros. La cruz prueba el poder de Dios. Cuando Él fue a morir, pero se resucitó a sí mismo el tercer día. La cruz prueba qué tanto desea Dios bendecir a cada uno de nosotros. No te quedes con tu carro viejo. Toma la promesa. Y la cruz lo prueba. Vamos a orar por la comunión. Y cuando la tomas, haz un favor. Cuando la tomas, antes, esta vez voy a pedirte, quédate con la copa y el pan. No quiero que lo agarres. ¡Zum, zum! No. Quédate con la copa y el pedazo de pan. Porque siempre lo veo como que lo ¡zum! Se pasa y ni meditamos en qué estamos haciendo. Ni pensamos qué estamos haciendo. Quiero que tomes el pedazo de galleta y el jugo. Y por un minuto o dos minutos, en lo que dura la canción, quiero que lo tomes y digas, Dios, perdóname por mi falta de fe. Medita en tu falta de fe. Prométele a Él, voy a cambiar y voy a trabajar en mi fe y voy a ser responsable de mi fe. Y después puedes dejar la copita enfrente de las bancas, hay un lugar para dejarlas. Y después lo sugieres, la pueden recoger. O puedes tomarla y llevarla al bote de basura. Adelante, mejor eso. Toma la copita y llévala al bote de basura. Pues no te la comas rápidamente, no la bebas rápidamente. Medita algunos segundos antes. Vamos a orar. Si puedes arrodillarte conmigo. Amado Padre, mi Señor, cuánto deseo tienes de estar dentro de nosotros. ¿Cuánto deseo tienes de tener una relación íntima, profunda con nosotros? ¿Cuánto deseo tienes, Dios, de mostrarnos tu amor, Padre, de consolar nuestro dolor? ¿Cuánto deseo tienes, Dios, de trabajar en nuestra vida, de restaurarnos? ¿Cuánto deseo tienes, mi Dios, de ver nuestras vidas y nuestras familias cambiar? ¿Cuánto deseo tienes, Padre, de tenernos cerca? Y la cruz, Padre, prueba ese deseo. La cruz de Jesús, Señor, prueba tu misericordia a nosotros. Padre, aumenta nuestra fe. Permítenos, Padre, por favor, tener más fe. Pero también ayúdanos a tomar responsabilidad de nuestra fe. Es nuestra fe, la que tú nos diste, en la que quieres trabajar. Ayúdanos, Padre, a poder de veras recordar lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a buscarte en tu palabra profundamente, mi Dios. Ayúdanos a no rendirnos cuando las cosas son difíciles. Padre, ayúdanos, mi Señor, por favor, a estar pendientes y animándonos unos a otros. Ayúdanos a orar por más por mí y por nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder imitar los ejemplos unos de otros. Y ayúdanos a arrepentirnos, Padre, de nuestra falta de fe.
gracias por Jesús, por su vida, su muerte, pero especialmente, Dios, por su resurrección. Porque ahora, Señor, abre la puerta para que nosotros podamos tener una fe sólida, una fe que cambia vidas, una fe que causa un impacto. Señor, gracias. En el nombre de Jesús.